Veamos el siguiente ejercicio donde continuamos con la comparación de raíces y potencias. Y en este caso le damos la raíz de un, en este caso, un número con factorial, o sea, el factorial de un número. Y es raíz novena del factorial de 9. Esto queremos compararlo contra otra raíz, que es raíz octava de factorial de 8. La pregunta es, ¿cuál de los dos es mayor? O sea, si raíz de 9, factorial de 9, es mayor que raíz de 8, factorial de 8, o viceversa. Para esto, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Siempre hay que analizar las bases y los exponentes. En el caso que sean radicales, es radicando, o exponenciales, en este caso, exponente y base. Los radicandos, aquí es factorial de 9 y factorial de 8. No son iguales, pero hay una propiedad para los factoriales que vamos a ver después. Y aquí tengo raíz novena y raíz octava. Quiere decir, las raíces no son iguales tampoco. Si las raíces fueran iguales, entonces comparamos los radicandos, los adentro. Pero en este caso no son iguales. Si los radicandos fueran iguales, entonces comparamos los índices. Por supuesto, a mayor índice sería menor la cantidad o el valor. Pero en este caso no ocurre. Entonces tenemos aquí 9 y 8 como índices. Vamos a tratar de eliminar, primeramente, de estas dos expresiones la raíz. ¿Qué podemos hacer para eliminar la raíz? Repito, como es 9 y 8, vamos entonces a buscar una raíz que sea equivalente o común a las dos. Y para eso vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre esos dos valores, entre 8 y 9. El mínimo común múltiplo entre 8 y 9 sería, en este caso, 72. Porque 8 y 9 no tienen factores comunes, entonces habría que multiplicarlo. Quiere decir, 72 sería el menor valor que contiene tanto a 9 como a 8. Y para eliminar esa raíz, lo que vamos a hacer entonces es elevar ambas expresiones a la misma cantidad. Y vamos a elevar entonces a la 72. ¿Se altera la expresión? No se altera, porque si usted hace la misma operación a ambos lados, la cantidad no se altera. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Nos quedaría raíz novena de factorial de 9 elevado a el mínimo común múltiplo entre 9 y 72 y 8, que es 72. Esto contra, o sea, mi comparación, y si elevamos a la 72 la primera expresión, repito, para que no se altere el valor, también vamos a elevar a la 72 la parte que está a la derecha. Elevamos a la 72, tanto esta expresión como esta expresión. Repito, si aplicamos la misma operación, no se altera el resultado. Y esto nos permite hacer una simplificación y eliminar la raíz. 9 entre 9 a 1 y 72 entre 9 me daría 8. Por aquí 8 entre 8 me daría 1 y 72 entre 8 me daría a 9. Y con esto elimino las raíces. Y me quedaría entonces factorial de 9 elevado a la 8. Esto comparado contra, a nuestra derecha, al simplificar, me ha quedado entonces factorial de 8, pero elevado a la 9. Es lo que hemos logrado tener. Y esta va a ser la comparación que vamos a hacer. Seguimos el orden para ver el último resultado, quién es menor de los dos. Y entonces miramos hacia arriba y sabemos en la realidad en cuál de los dos cumple la condición de ser menor o mayor. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Estos exponentes son desiguales. Pero aquí esta base es 9 y aquí es 8. La pregunta, ¿existe alguna propiedad para los factoriales? Vamos a recordar. En el caso de los factoriales, y vamos a recordar meramente la definición, el factorial de un número va a ser igual al producto de 1 por 2 por 3 hasta el número. Esta es la definición de factorial. Ejemplo, factorial de 4 sería 1 por 2 por 3 por 4. Y una propiedad que podemos utilizar aquí, que el factorial de un número va a ser igual al número por el factorial del anterior. Esto podemos surgirlo de aquí. Cuando decimos factorial de 4, sería 4 por 1 por 2 por 3, y 1 por 2 por 3 es factorial de 3, y sería 4 por el factorial de 3.
Esta propiedad vamos a utilizar entonces, que factorial de un número es el valor, el número, por el factorial del anterior. Entonces, como 9 es mayor que 8, vamos a descomponer el 9. Y podemos decir que factorial de 9, podemos escribirlo como 9 por el factorial de 8. ¿Qué estoy diciendo? El número por el factorial del anterior. Esto quedaría elevado a su vez a la 8. Y aquí vamos a darle indicado cómo está. Factorial de 8 elevado a la 9. Esa es la comparación que estamos haciendo, aplicando la propiedad del factorial, que es el número, el valor por el factorial del anterior. Vamos a continuar a la pizarra. Y vamos ahora a aplicar propiedad de las potencias. Tengo una potencia donde la base es un producto. O sea, 9 por factorial de 8 a la 8. Lo puedo desdoblar y escribirlo como 9 a la 8 por el factorial de 8 elevado a la 8. O sea, ambos factores de la base elevado a la 8. 9 a la 8 por factorial de 8 a la 8. Esto, seguimos comparándolo contra el factorial de 8, factorial de 8 elevado a la 9. Y la pregunta, estos dos términos, este término que está aquí, este valor y este valor, ¿tienen algo en común? ¿Sí? Los dos tienen factoriales y la base es 8. Aquí es factorial de 8 a la 8 y factorial de 8 a la 9. Vamos entonces a dividir ambas expresiones por el menor factorial. O sea, 9 a la 8 por el factorial de 8 elevado a la 8 contra factorial de 8 elevado a la 9. Pero esas expresiones vamos a compararlas dividiéndolas por, repito, el menor factorial. Esto dividido por el factorial de 8 a la 8, y para que se mantenga la equivalencia, hacemos lo mismo, factorial de 8 elevado a la 8. ¿Para qué hicimos esto? Para poder simplificar los factoriales. Entonces me quedaría, al simplificar factoriales, me quedaría el 9 a la 8 a la izquierda, y aquí estamos simplificando factorial de 8 a la 8 con factorial de 8 a la 8, se simplifica, solamente me quedó 9 a la 8. Y a la derecha tengo una división de potencia de iguales bases. ¿Qué se hace? Cuando usted tiene una división de potencia de iguales bases, o sea, A a la M entre A a la N. ¿Qué hacemos? Mantenemos la base y restamos los exponentes. Entonces me quedaría factorial de 8 elevado 9 menos 8, me quedaría la 1, que sería factorial de 8. Esto es lo que me ha quedado. La pregunta ahora entonces, ¿quién es mayor, 9 a la 8 o factorial de 8? Bueno, 9 a la 8, y vamos a escribirlo, sería decir 9 multiplicado 8 veces. O sea, 9 por 9 por 9 por 9 por 9 por 9 por 9 y por 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 a la 8 es 9 multiplicado 8 veces. Esto lo estoy comparando contra el factorial de 8. Pero yo no voy a multiplicar esta expresión que está aquí. Lo que era es una comparación por los factores. ¿Quién es el factorial de un número? El factorial de un número no es más que, recuerden que es 1 por 2 por 3 hasta el número. Entonces, factorial de 8 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 y por 8, que es el factorial de 8. La pregunta, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 términos. Y aquí también tengo 8 términos, 8, 9, y aquí tengo del 1 al 8. La pregunta, son productos. Hay 8 factores en cada lado. ¿Quién es mayor? Es mayor el que tenga los factores mayores. O sea, 9, comparando, 9 es mayor que 1, 9 es mayor que 2, 9 es mayor que 3, 9 es mayor que 4, 9 es mayor que 5, 9 es mayor que 6, 9 es mayor que 7 y 9 es mayor que 8. Todos los factores que están en el primero son mayores que el segundo. Entonces, ¿qué puedo decir? Si se cumple esta expresión, este valor, independientemente del valor que sea, es mayor que este valor. Por lo tanto, puedo asumir que 9 a la 8 es mayor que
el factorial de 8. Y la pregunta, ¿de dónde surgió 9 a la 8 en el proceso? Surgió. Que la respuesta sería entonces, la raíz novena del factorial de 9, que 9 a la 8 surgió de aquí, en el proceso a la izquierda, y de aquí surgió el factorial de 8. ¿Dónde surgió? Surgió de la raíz octava de factorial de 8. Entonces puedo concluir que el factorial, en este caso, de 9, raíz novena, es mayor, vamos a escribirlo ya, mayor que el factorial, en este caso, de 8 con la raíz octava. Y hemos concluido entonces, y hemos llegado a una conclusión aplicando propiedad de la potencia, propiedad de los radicales y propiedades de los factoriales. Espero hayan entendido el ejercicio, les guste, sirva para sus estudios, like y suscríbanse.